chicos, bienvenidos y bienvenidas sean todos a esta segunda grabación, sesión 2 de la semana número 2 de nuestra materia de cultura digital. En esta ocasión vamos a revisar un poco sobre lo que son las páginas de internet. Aquí llegamos a un punto un poquito decisivo sobre lo que es la cultura digital. ¿Por qué? Porque el internet, las páginas de internet son la base de la comunicación entre dispositivos desde 1993, 91, 93, no recuerdo exactamente el año. Vamos a ver. Cuando se lanzó a nivel mundial lo que fue el internet. Bien, vamos a empezar viendo lo que es el internet. Internet es un término muy utilizado en nuestros días, pero realmente pocas veces nos hemos detenido a observar o analizar lo que hace el internet por nosotros. El internet simple y sencillamente es una conexión de red entre un cliente y un servidor. ¿Okay? Un cliente y un servidor. El cliente pide información, el servidor le da su información y se entrelazan. ¿Okay? Si por ejemplo yo aquí en mi computadora entro a la página de Google, pongo google.com, le doy enter, ¿qué estoy haciendo? Estoy solicitando acceso a la página de Google. El servidor de Google me responde y me envía su página de inicio. ¿Okay? Únicamente es la comunicación, es la transferencia de datos entre dos computadoras. Pero así inició todo. ¿Okay? Por ejemplo, eran páginas muy básicas. Aquí tengo un ejemplo. Bien, aquí estamos ya con mi pantalla. Y aquí hay una página que se llama Internet Archive, donde podemos ver aplicaciones pasadas, páginas del pasado. Y por ejemplo, aquí me fui a la página de Google del 8 de febrero del 2007. Esta era la página del 8 de febrero del 2007. Me vengo más para atrás a ver si lo puedo recordar. A ver si me puede dar acceso. Y aquí tengo la página de Google del 22 de abril de 1999. Si ustedes ven, pues es algo completamente diferente a lo que miramos el día de hoy. Si yo pongo una búsqueda aquí tengo unas búsquedas, le voy a poner a Chrome, a ver qué me da. Google Search ya no me da acceso. ¿Por qué? Porque pues ya estas páginas son muy viejas. Si entro a la página del gobierno, del clima, de la administración de océanos y no me acuerdo qué más. Voy a poner una página vieja aquí, me devuelvo al 9 de mayo del 2000. ¿Qué había el 9 de mayo del 2000 en esta página? Ok, estas eran las páginas antiguas, estas eran las páginas de aquellos años de cómo se inició el internet. Si ustedes ven, es completamente diferente. Permítanme medio segundo. Bien, regresamos. Les digo, esas eran las páginas del pasado, ¿ok? Si nosotros miramos, si nosotros ponemos un poquito de atención, pues es algo completamente diferente a lo que vemos en las páginas
del día de hoy. ¿Por qué? Porque pues la programación de las páginas ha cambiado, la información pues ha cambiado, ahora tenemos muchos más modelos de precisión de nuestros sistemas. Entonces pues si nosotros vemos, pues es algo completamente diferente. A lo que hay el día de hoy. Bien, pero pues básicamente es lo mismo, es una conexión entre un cliente y un servidor donde solicita ver la información que tenemos en una página. El primer proyecto en el que nos vamos a aventurar en este parcial va a ser crear una página web. Ahorita, pues ustedes en equipos de dos personas, en parejas, van a ver de qué quieren crear una página web para empezar a crearla y empezar a alimentarla. ¿Sale? Entonces, ese es la clase del día de hoy y ese es el trabajo del día de hoy. A partir de la siguiente semana, la semana número 3, vamos a estar trabajando toda la semana con nuestra página web. Les pido llegar a tiempo para aprovechar y maximizar el tiempo. ¿Sale? Gracias, nos vemos chicos, los quiero, cuídense.